la libertad es el camino a seguir. No hay marcha atrás. Da igual lo que diga Zaval. Oye, qué acabo de recibir información de mis exploradores. Me dicen que las tropas que están defendiendo Ragataguada son escasas y no podrán repeler un ataque. Es un buen momento para actuar y conquistar la fortaleza para la Senda Dorada. No me mola este rollo de Amita con intereses de que me cargase a Nor. No mola, ¿verdad? A ver, vamos a por la fortaleza esta que... ¿Qué tal? Igual. Que no era así. Ya no me acuerdo de nada. ¿Dónde está la fortaleza? Que nos ha liado aquí la amiga. La fortaleza de Honky Walking. Bueno, pues es la fortaleza de Nogan y... Aquí no tenemos nada en absoluto. Estamos en el aeropuerto. Esto ha sido un palo, para el rey. Un palo gordo. Estratégicamente... Vamos a ver, tenemos que ir a aquí. Y aquí el colega nos meterá en otra misión. Bichos estos que son... ¡Joder, macho! Me va a matar esta mierda, bicho. Son todo inconvenientes. Sí que nos mata, ¿eh? Me vienes bien, porque me faltaba una piel de ti, de Ratel, para armarme algo, ¿eh? Lo que pasa que como te he matado a escopetazos... Ah, no, mira, ahí está. Era, ¿para qué necesitamos la piel de Ratel? Aquí, para las flechas.
Fíjate qué guapo. Y siguiente mejora, una piel de Tenzin, que ya lo tenemos. Fíjate, qué bien. Bueno, vamos a ver en qué lío nos mete este o qué. Esta mierda no sirve para nada. ¿Qué? ¿No eres americano? Los americanos llaman. ¿Dónde está el diario? Te lo dije. Cuanto más trabajes para mí, más texto oculto desvelaremos. Vamos. Entra y te contaré un secretito. Considéralo un adelanto. Vale, soy todo oídos. Cuando recluté a tu viejo, fue delante de una botella de whisky en un asqueroso antro de Tirza. Por aquel entonces todavía trabajaba para Pagan Min y tenía los ojos húmedos y brillantes. Cuando Min se cargó al heredero al trono de Kirat, todo se fue a la mierda, amigo mío. Perdona mi lenguaje. ¿Qué? No, 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 no te No te escucho. Preocupes, estará en el documento que te daré cuando termines este trabajo. Lo ha dicho. Cuando tu madre dejó Kirat, las espadas estaban en alto. Por lo que me dijeron, Yuma está en el ajo. Si busca respuestas, ella es la clave de todo. ¿Y qué sabes sobre ella? Es la segunda de a bordo de Pagan Min. Llegó con él desde Hong Kong, conectada con la mafia hasta el Yin Yang. Sabrás lo que es el Yin Yang, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Buscamos uno de los sitios de Yuma y al hombre que lo dirige. Acaba con él. Y conseguiremos que Yuma cante para nosotros. Estamos en... Vale, da igual dónde estamos. Matar o morir. Aparentemente. Monasterio de Akash. 24.777 pies. Cómo mola, qué bonito. Esto sí que es saliente. Aquí viene alguien. Pues no nos ha colocado. Sí que quieres jugar al escondite, ¿eh? Recibido. ¡Gale! ¡Yo soy Cantalla! ¡Salte ahí! ¡Son disparos! ¿Crees tener algo que hacer? Llevo mucho tiempo sin probar la sangre. ¡Te digo! ¡Allí!
Contacto visual. ¡Matadlo, venga! ¡Matadlo ya! ¿Qué haces con la cámara, tío? ¿Dónde estás? Chungi, chungi. Te voy a meter un cuchillo al rojo por el culo. ¡Granada va! ¡Qué mal gusto, por favor! Mira ese tema guay. Tenemos al francotirador ahí y al tío de la metralleta por allí, no, a unos 40.000. El rollo de pasarnos el modo sigilo por el fistro, no sé por qué me da por ahí. Bueno, son cosas que pasan. Muy mal. Deja, perdona, pero estoy cenando. Del teniente de Yuma. ¿Seguro que tienes al tipo correcto? ¿Cómo se supone que voy a saber si es el correcto? Hazle una foto y me la mandas a ver. Caprichitos. Ya te tengo. Ha molado, ¿no? Subiendo. De acuerdo. Seguro que está cerca. Encontradlo. Cale, Cole, ¿dónde estás? ¿Tienes miedo, Gale? ¿Te escondes como una niña? ¡Alguien nos dispara! ¡Nos disparan! ¡Este es el destino de los enemigos de Finn! ¡Destruyen la ametralladora! ¡Ah! ¡Me voy a subir! ¡Entendido! ¡No retrocedáis! ¡Voy a destruirte! ¡Disparadle! ¡Está debajo! ¡No dejéis de disparar!
no, chaval. Ese no es el correcto. El tipo que busca supervisa la excavación arqueológica de Yuma. Mira, liquida a todos los que parezcan estar al mando de algo más importante que limpiar baños y lavar platos. Matarlos a todos y dejar que Dios se ocupe del estropicio es algo muy americano. Llámame cuando hayas terminado. Madre te parió. Bueno, vamos a recoger cosas.